videito más. Hoy voy a, tengo ganas de despejar aquí, porque tengo ya como un amontonadero. Ya hace un buen tiempo que nada más, que no acomodo bien, nada más como que limpio y todo, pero se me amontonan cosas allá y quiero como que esto se vea despejado, como que se vea como que ahí tiene muy, muy poquitas cosas. Voy a tratar de hacerlo y pues quiero que me acompañen. También les voy a mostrar las cosas que compré como para hacerlo. No fueron muchas, la verdad, pero pues las poquitas que compré, pues me gustaron mucho y estuve buscando otras y no las encontré como, pues, lo que yo quería específicamente, ¿ok? Entonces encontré esta. Esta me gustó mucho. También compré este de aquí. Este que dice bendecida o bendecido, como sea. Y también lo compré para ponerlo en donde está la estufa o... Sí, en donde está la estufa más que nada, porque para acá quiero comprarle uno más largo. No encuentro uno que me... No encontré uno que me gustara y les voy a poner los videos. Quise ver cómo se vería primero este. Entonces, si me gusta cómo se mira este, iría por el otro que se le parece. Y si no, pues, a ver cuando haya uno. Bueno, no fueron muchas cosas, les digo. Nada más que con esto pienso como que medio arreglar, limpiar y ya. Aquí me compré este cubridor del sofá. Me costó el $16.99 más taxas. Espero que se vea bonito. Buscamos varios y nada más había dos estilos y el que me gustó más fue este. Entonces voy a ver cómo se mira y pues sí, para que le dé un aire diferente aquí al lugar y no sé, o sea, como les digo que me paso tiempo y sin hacer nada, ya después como que me aburro y digo, no, ya, voy a ver qué le hago, qué le arreglo. Entonces lo que inspiró eso de arreglarle fue esta de aquí. Esta derrite la cera, entonces esta la inspiró, por esta también quise, dije, ok, voy a comprar esta y me voy a poner como a darle unos pequeños detallitos ahí, arreglar y que se vea todo despejado. Entonces esta me encantó, se ve bien bonita, miren. La quiero tener ahí, y luego a mí no me gusta tener tanto tiempo en la noche las luces prendidas, no sé por qué, pero me gusta tenerlas apagadas, solo que haya una luz tenue o algo así que uno pueda mirar, claro, pero que no esté tan, tan potente. Entonces estas de aquí, la verdad que sí, como son la cocina, y la sala están juntas, pues se prenden y se ve todo. Entonces cuando estamos viendo la tele y alguien está haciendo otra cosa, lo que sea, quiero tener una lucecita así y esta se me hizo bien, bien bonita. O simplemente para estar viendo la tele, a mí me gusta tener como una luz bien bajitita para estar así. Entonces pues acompáñenme, la voy a abrir de una vez, la voy a prender para que comience a aromatizar, porque esta necesita calentarse para que derrita la cera. Acompáñenme. Chicas, ahí estaba tratando de ponerle el que cubre el sillón, pero no era la talla. Así que ahí traté, pero no pude. Entonces lo volví a meter a su paquete, lo regresé y fui por la talla correcta. Ya ese se los voy a enseñar en otro video, porque si no pues se haría muy largo este. Thank you.
te no contigo se llame. Det var en visat på start. Varför behövde du så lång tid? Och vad var det du kände då? Ya se ve más bonito. Con pequeños detallitos. Con pequeños detallitos se comienza a ver ya más bonita la casa y todo. Les digo que quiero que esté más despejada, que no tenga tantas cosas encima. Quiero que se vea todo despejadito. Y voy a barrer y a trapear para poner el tapete, ¿ok? Amiguitas, y con muchísima calor, porque pues estar siempre en movimiento da calor. Entonces ya me despido y les doy las gracias por estar en un video más conmigo. Ay, déjenla agarrar de este lado. Un video más conmigo, muchas gracias por estar. Recuerden suscribirse, regalarme un like, comentarme, sugerirme cualquier cosa. Pues bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. I can't stay off my eyes blind and